Rìm chìm xuống hoặc là rút lên thôi mà. Đã mà để cho nó khỏi bụi thì cần nó chìm xuống mà anh rút lên. Rút lên là nó được. Nếu mà cái xô thì cái nước nó đỡ bẩn hơn. Remedios naturales para eliminar eficazmente los hongos en las uñas. Remedio número 1. Utiliza vinagre de manzana para eliminar los hongos. Para utilizarlo, debes sumergir la uña que está afectada por el hongo en un recipiente con 2 tercios de agua tibia y 1 tercio de vinagre de manzana, al menos durante 20 minutos. Haz esto una vez al día hasta que la infección haya desaparecido. Remedio número 2. Utiliza enjuagues bucales como el Listerine. Estos enjuagues bucales han sido diseñados para eliminar infecciones en el interior de la cavidad oral. Pues debéis saber que también pueden ser utilizados para eliminar infecciones por hongos en nuestras uñas. Para utilizarlo, se recomienda sumergir la uña afectada en un recipiente con Listerine y dejarlo que actúe al menos 30 minutos.
Haced esto una vez al día hasta que la infección haya desaparecido. Remedio número 3. Utiliza aceite de orégano concentrado. El aceite de orégano contiene ciertas sustancias antifúngicas que la misma planta utiliza para defenderse de las infecciones por hongos. Sustancias que pueden ser utilizadas para eliminar los hongos en las uñas. Aplica unas pocas gotas de aceite de orégano en la zona afectada de nuestra uña donde tengamos el hongo. Déjalo aplicar durante 15 minutos y realiza este procedimiento dos veces al día. Pero muchísimo cuidado, el aceite de orégano es muy irritante y no se debe aplicar en aquellas zonas de la uña o piel que estén sanas. Podría causar una irritación. Pasamos al remedio número 4. Utiliza extracto de hoja de olivo. Pocas personas saben esto, pero en la propia hoja del olivo se encuentra una sustancia con propiedades antimicrobianas llamada oleuropeína. Podemos encontrar extracto de hoja de olivo en el mercado en forma de ungüento. Debemos aplicar este ungüento directamente en la uña afectada por el hongo y dejarlo actuar durante 20 minutos. Este procedimiento podemos hacerlo dos veces al día. También podemos aprovechar las propiedades antifúngicas de la oleuropeína desde el interior de nuestro cuerpo. Consumiendo todos los días cápsulas de extracto de hoja de olivo. De esta manera eliminaremos el hongo desde el interior del organismo. Remedio número 5. Y ahora vamos a ver uno de los remedios más económicos y eficaces que existen para combatir los hongos. Y es utilizar ajo crudo directamente en la zona infectada por el hongo. Para ello, debemos picar o machacar un diente de ajo crudo hasta que se forme una pequeña masa parecida a un ungüento. Esta masa de ajo crudo debemos aplicarla en la zona afectada de la uña y dejarla actuar durante 30 minutos. Un estudio ha descubierto que el ajo crudo tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas a nivel local. Aplícalo una vez al día hasta que la infección haya desaparecido. Remedio número 6. Utiliza aceites vegetales ozonizados para combatir los hongos. Los aceites ozonizados son aceites vegetales que han sido tratados con ozono. La exposición a bajas concentraciones de ozono tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas. De todos los aceites ozonizados, el más eficaz es el aceite de girasol ozonizado. De hecho, un estudio descubrió que su uso era 100 veces más eficaz para combatir los hongos que un fármaco antifúngico llamado ketoconazol. Para utilizarlo, debemos aplicar el aceite de girasol ozonizado en la uña afectada al menos dos veces al día. Realiza este procedimiento hasta que la infección haya desaparecido. Remedio número 8. Utiliza en la uña afectada crema Vaporub. El ungüento Vaporub se utiliza para mejorar la respiración. Pues bien, sus ingredientes, como el extracto de eucalipto o alcanfor, son realmente efectivos para combatir infecciones fúngicas. En 2011, un estudio descubrió que la crema Vaporub tiene gran eficacia para combatir las infecciones por hongo a nivel local. Según el estudio, tan solo es necesario aplicar un poco de crema Vaporub en la zona afectada por el hongo una vez al día y realizarlo todos los días hasta que la infección haya sido eliminada. Remedio número 9. Y para terminar, otro remedio muy económico es utilizar bicarbonato de sodio. Este remedio es uno de los más fáciles y baratos de utilizar. Tan solo debemos humedecer el bicarbonato de sodio hasta que formemos una pasta. Luego debemos aplicar esta pasta en la superficie de la uña que está afectada por el hongo y dejarla actuar 20 minutos. Debemos realizar este proceso dos veces al día. Ya verás, como en unos pocos días, la infección acaba desapareciendo. Muchas gracias por ver este vídeo.